Vale, perfecte, noies, pues si voleu podem començar. Bueno, benvinguts i benvingudes a tots i totes en una nova xerrada de l'Hora Cargol. Avui tenim una xerrada molt especial amb nosaltres, que teníem moltes ganes de conèixer el que estan fent l'Esther i la Glòria, que bueno, estan per aquí i ara es presentaran elles també per veure que les coneguem una mica i que conegueu el seu projecte. Però, bueno, si ja heu vist una mica el què, ja sabeu que això és un projecte que posen en marxa una metodologia, no?, que és la tècnica del fototrampeig per estudiar mamífers i ens presentarà una mica els resultats i tota la feina que han estat fent en tot aquest temps a la Riera de Caldes. Així que, res, noies, benvingudes i us dono pas. Moltes gràcies i disfruteu molt tots i totes de la xerrada d'avui. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo soy Gloria Rodríguez Pernías. Soy de Barcelona, pero hace pues más de casi 50 años, ¿no me oyes? Hace casi 50 años que corro por este bosque que veis aquí en Palau. Es el bosque de mi infancia y le tengo, bueno, un vínculo emocional muy grande. Entonces, a mí siempre me ha gustado la naturaleza y me gustó mucho rastrear los animales. Y me di cuenta de que el bosque estaba lleno de fauna, aparte de aves y mamíferos, a través de las huellas, de los excrementos, de los rastros, y nadie lo ponía en valor. En el ayuntamiento no lo conocían, la gente no sabía los animales que había, y yo pensé que era una cosa muy buena, y sobre todo de compartir y de valorar nuestro territorio en el Vallés. No tiene ningún tipo de protección. Y ahí no os digo que todos, pero casi los mismos animales que en San Llorenç del Munt, que el Lobac, el Montseny para las mayores o como en el Corredo. Y es un sitio precioso y estupendo. Ya te toca a ti. Bueno, yo soy l'Esther Poc. Bueno, soy aficionada bastante a la ornitología. También feia fototrampeig y eso, pero conèixer a través de la Glòria, a través de Viu la Riera. Bueno, jo també feia alguna cosa de fototrampeig, però no tinc l'experiència que té ella. Ella té una experiència de molts més anys que jo. I, bueno, ens vam començar a engrescar i vam començar a fer el del tema de fototrampeig i anar seguint... Ella fa el seguiment de la llúdriga i vam començar així, com que aquí no vol la cosa, i, bueno, així anem fent de moment, de mica en mica. Sigo? Mirad, yo empecé a rastrear en este bosque, es una extensión, es en Carrera, en Palau. Son 4 kilómetros cuadrados que he estado, pues, primero desde la infancia, pero rastreando la fauna más de 8 años, más de 1000 horas de observaciones y muchas más. Y entonces conozco los caminos, los que existen, los senderos que se perdió cuando se quemó el bosque, se volvió a regenerar. Y cuando llevas mucho tiempo en una zona, una piedra fuera del sendero, una huella marcada por los cazadores o por los agentes rurales, te llama la atención, una rama rota. Soy una gran conocedora del territorio. Y está, bueno, aquí tenéis la lista de todos los animales que hoy vamos a presentar los rastros. Unos con huellas, otros con las cámaras de fototrampeo, porque para fototrampear, primero tienes que conocer las huellas y después saber por dónde se mueve el animal. Después buscar los cebos y los piensos que les gustan, ponerle el lugar, la cámara, rezar al cielo que no te roben la cámara y después tener la santa paciencia de ir cada semana, llueva o nieve o haga frío, a recoger la cámara y tener una buena amiga que te la pase al ordenador y que se tire 3 meses pasando las fotos. Bueno, llavors el que sí que no farem és no us presentarem seran els ocells. Només avui ens dediquem a la part de mamífers. Que vulguis o no, quan fas fototrampeig també enganxes ocells, sí, i també es veuen altres animals. En esta lista, perdona, en esta lista de los animales nos falta uno que por la época del año que lo hemos hecho, que están durmiendo, los murciélagos, que son muy importantes en el ecosistema, pero no los íbamos a despertar para hacer la foto, ya en la próxima ocasión. Y ahora, pues bueno, os situamos, ¿eh? Como todos sabéis dónde está el Vallés, y resulta de que el Vallés está rodeado todo de parques naturales, zonas protegidas, y en el Vallés, menos que yo sepa un trocito en Gallecs, y lo que es la riera y los ríos que no se puede cazar, no tiene ningún tipo de protección. Pero desde San Llorenç del Munt, más arriba, desde el Montseny, los corzos han llegado a la serralada de Marina
y han pasado por el Vallés, por los ríos, por las carreteras. Si no han tenido suerte, que los atropelle un coche, han pasado y están. La semana pasada, yo misma en Palau, me salieron a la 1:00 a.m. 2 corzos, tan tranquilos por el sendero. Y ahora, la explicación que hacemos no tiene una metodología, digamos, científica, no. Aquí es donde hemos encontrado las huellas de los animales, donde los hemos fototrampeado. Está todo tan junto que la riera con los campos y con el bosque, y el bosque de ribera, en 15-20 metros se junta todo. Y es como lo vamos a presentar. Y el primero más bonito, precioso para mí, es el corzo, el cabirón. Este, ya os digo, hace la semana pasada en Palau. Este fin de semana en Santa Perpetua, en la misma lecho de la riera, pero casi en el centro del pueblo, encontré esto que son los excrementos. Y eso quiere decir que han pasado por allí, o sea, igual que pasan las nutrias. Esta primera huella es de las primeras que encontré de corzo. Estas son todas las huellas que os enseñaré, menos la de las nutrias, algunas, todas son de Palau. Esto es una huella que se puede encontrar por los caminos. Y es la más fácil de ungulado de identificar, porque la huella de corzo acaba en punta. Ni las ovejas, ni las cabras, ni los jabalíes acaban en punta. Y esta me indicaba, me indica con los dedos separados de que es un animal, es lo, la, digamos que es la foto del animalito, que va corriendo. Son las patas de atrás y marca las guardas, ¿eh? Ha ido muy corriendo y al correr separa los dedos. Estas huellas así corriendo, sobre todo, las encuentro en los senderos. En el sendero, despacio, pocas veces van. Ellos siempre buscan el refugio del bosque. Y aquí, esto se puede oír, ¿eh? Se puede oír aquí. Esto es el sonido que hace, ¿eh? Que parece como un perrito. ¿Se sent el so? Sí, sí que se sent. Sí que se sent. Este es el reclamo del corzo. Sí, sí. Sí. Estos vídeos me los han pedido la Sociedad Catalana de Caza, la Federación Catalana de Caza. Son una preciosidad. Esto es un macho. Y esto es su hábitat. Ellos de día pocas veces los veréis. Si vais solos, sí, ya te digo, yo los he visto. Pero de noche se esconden, le llaman el duende del bosque. El fantasma del bosque llaman al corzo, al cabirón. Y esto serían unas huellas cruzando el camino. Justo aquí donde veis el sendero, estos árboles, estas huellas las encontré aquí. Las dos de arriba, que hay las flechas, son las patas de atrás. Que se ven, ¿ves? La huella acabada en punta. Esto sobre todo lo indico porque es una cosa que si lo veis por los caminos lo podéis identificar. Si vais con los niños paseando, una cosa, fijaros que lo podéis ver. Y la de atrás es la mano, ¿eh? Y esta es, el mechero hace de la medida más o menos del animal. Y ahora otro vídeo que este es muy bueno. Eso, la monta. Y ahora mismo, ahora hemos puesto el zorro, la guineo, está en todas partes, en todos los hábitats. Es el cánido más abundante del mundo. Lo hemos encontrado en la riera, lo encontramos en los campos. Aquí tenéis las huellas. Se parecen a las de un perro. Tienen, no es muy difícil de identificar, las manos, las tienen unas uñitas mucho más finitas que las de los perros. Las uñas, y tienen mucho pelo entre el digital. Es bastante abundante. Se cazan, no sé, son unos 7.000 y pico de zorros en Cataluña cada año. Y aquí lo tenéis. ¿Sí? El lladruc aquest no es un gos, ¿eh? Es la propia guineo. Es el celo. Esto ha sido en febrero y es el celo y se puede oír por los campos. Y esto es una cosa muy curiosa, con esto me divertí mucho, el zorro. El zorro acostumbra a marcar, o sea, a defecar, a marcar con los excrementos. Siempre le gusta mucho encima de una piedra, en sitios singulares, en una botella.
Y este es, en un sendero encontré esta bota que la habían marcado. Y le retiré la caca. Y a la semana siguiente volví a poner la bota sin la caca y la volví a marcar. Y así estuvimos 3 o 4 semanas marcándola siempre en el mismo sitio. Es muy curioso. Tiene el zorro es muy fácil identificar por los excrementos por el olor. Cuando te has acostumbrado a un animal, yo voy por los campos y huelo a zorro. Cuando ha marcado, ha orinado, que eso lo hace mucho. Y ahora, sí. Y esto es una... Esto es una cosa muy especial que los rastreadores, pues, bueno, al mirarlo... Cuando vimos a esta pobre bestia enferma, sospechábamos que era sarna, me puse en contacto con la Federación Catalana de Caza para dar el aviso. Esto es en la Riera de Caldas. Lo consultaron con un catedrático de veterinaria y me contestaron, me dijeron que les parecía que era sarna sarcótica. Di el aviso a los veterinarios y a los cazadores del pueblo porque la sarna se contagia a los perros y a las personas. Y me dijeron que, bueno, de vez en cuando hay estos brotes de sarna. Bueno, es una colaboración, o sea, y nosotras bien contentas de poder dar estos avisos. Y ahora el siguiente, el conejo. Bueno, esto es fantástico. El conejo aquí que lo veis tan mono, monísimo. Si alguno ha tenido un conejo en casa, sabe la de bocaos que pega. Parecen, bueno, un cunillet, no un cunillet bayut. Un cunillet bayut se pegan unas palizas. Los machos, en medio de los campos, podéis encontrar por la mañana pelos, arañazos, sangre de las luchas que tienen los machos en la época de celo. Y estos son rastros fáciles de conocer. Digamos que donde hay el bosque serían los caos. No sé si se ve bien toda la franja de hierba de abajo, que se ve lo que se ha comido. Estos son los daños, los prejuicios para los payeses. Todo es unos 4 o 5 metros alrededor del caos. Más no se van, no se alejan, porque siempre buscan el refugio. No sé si se ve el tendido eléctrico que está arriba. Arriba se puso el azor. Y lo tienen súper fácil para coger a los gazapos o a quien sea. Esto sería una madriguera, un cao. Siempre están orientadas, les gusta mucho que les dé el sol por la mañana. Y la protección de las zarzas. En este caso, aunque era invierno, la zarza está seca. Pero les hace un manto protector. Esto es un marcaje típico que ahora en esta época se ve mucho, que es como una escarbadura y 3 o 4 caquitas marcadas. Yo he preguntado si eso lo hacen los machos, las hembras, no me han aclarado. Pero ahora, en esta época del año, se ve muchísimo. Y esto es una letrina, es muy especial, porque es sobre una piedra. Y esta letrina hace 8 años que la usan. Esto es la letrina, la usa la misma familia. Y cada año, o sea, siempre continuamente la están usando y encima justo de esta piedra. Y aparte que el conejo, pues da de comer a muchos. Y la única manera de controlar al conejo o son los azores y las rapaces o es la caza. Aquí este año hay pocos, el año pasado ya vi pocos, pero en la zona de Lérida este año hay una plaga terrible. Bueno, no han dejado una hierba para los... Bueno, horroroso. Y ahora, el siguiente. Esta es la liebre, que es un conejo grande. Cuando encontré esta huella, ahora unos 6 años, lo tuve que consultar porque yo vi esta huella. Aquí no lo podéis apreciar. Aquí, entre lado y lado, hace bien 4 centímetros. Entonces, claro, un conejo aquí. Esa liebre, yo pienso que la europea. No, un conejo no es tan grande. Esto de aquí son las patas de atrás. Y esto es una cosa típica de la liebre. Estas serían las uñas de la mano. Y esto la escarbadura. Arañan como los perros. Entonces, cuando encontré esta huella, lo tuve que consultar. Bueno, me dijeron de todo. Que me lo inventaba, que la había traído de otro sitio. Digo, no, digo, yo no miento. Esto es aquí en Palau. Se lo dije a los cazadores y ellos no me dijeron, no, aquí no hay liebres. Digo, sí, aquí hay liebres. Entonces, cuando enseñé las huellas, bueno, me creyeron. Y ahora hay liebres en Palau. Esto sería cuando si vais por los caminos, esta huella, pues...
Sí, esto, de, esta es la mano, unos 4 centímetros de punta a punta. Si es menos, difícilmente será la liebre. Y esto es el hábitat donde, donde ronda, por los caminos. Se encama. Y este es fantástico, el tejón. Este pobrecito, el cráneo, que le atropelló un coche. Ya llevan 2 muertos en 2 años y este año en la madriguera que fuimos ayer a poner la cámara, no han criado. Aquí es bajando las aventuras que hacemos las perillo. Aquí lo veis así, pero aquí una cuesta de narices, ayer bajamos de culo. Esta es la tejonera, la entrada. Esta tejonera tiene 8 entradas, yo le he llegado a contar 8. Esto sería la entrada. Y esto es una, bueno, por falta de uso se ha unido un poco. En esta época del año, una cosa que buscamos, a la entrada de la tejonera se ven, cuando van a criar, sacan la hierba que tenían en el cabo donde las crías, la sacan fuera de la entrada y la renuevan con hierba nueva. Y entonces es un indicativo de que esa tejonera está ocupada y que van a criar. Y aparte el tejón tiene que cuando están criando, las letrinas, o sea, las cacas, yo las hacen justo encima de la tejonera, no se alejan mucho. Y hace un dolor cuando has olido eso, un día que vayas por el campo y hueles una caca, es que sabes que es de tejón. Y bueno, súper reconocible. Y esto sería el hábitat del tejón. Un día encontré un excremento de tejón lleno de maíz. Digo, si aquí ningún país siembra maíz, ¿de dónde han sacado el maíz? Pues resulta de que tejón ha hecho un... ¿Cómo se dice esto? Por debajo de la verja, hace un agujero y se mete al comedero de los caballos. Solo que tiene que cruzar la carretera que va de Sabadell a Granollers, con super tráfico, y así se juega el tipo, el animal. Pero bueno, de momento van tirando, porque voy encontrando huellas, pues desde los 8 años que estoy investigando, siguen 8 años. Aquí tenéis diferentes huellas. Estas que hay el mechero negro, estos ahí en Sabadell. Esta indica que es una familia. Hay donde está el mechero blanco, un adulto y dos, y una un mediano y una huella más pequeña. Por el tamaño de las huellas, pues a veces veo si hay jóvenes en el año o los jóvenes que van en ¿cómo se diría esto? En expansión sueltos. Normalmente van en familia siempre, ¿eh? Y el de arriba es un perdedero, que se ve el charco. El cambio de fauna. Sí, el cambio de fauna. Esto es muy curioso, nos gustó mucho de encontrarlo ahí en Sabadell. Porque va del río Tor, que aquello es una divinidad precioso, al río Ripoll, que baja el río Ripoll. Y es un... Bueno, allí, para nosotros porque nos queda lejos. Pero, pues si a alguien le interesa, es un sitio buenísimo para poner una cámara de fototrampeo. Y el otro, y este es más difícil de encontrar, bueno, de identificar, que dice rastro de alimentación. Se parecería al ozado del jabalí, pero el jabalí va a diestro y siniestro y el tejón, con el morro fino que tiene, va en línea recta. Es un rastro bastante recto y esto es el tejón. Y esto es el problema que tienen los tejones. Han de bajar por este caminito porque hay un polígono, justo en la Riera de Caldas, de punta a punta, que no, bueno, cuando lo hicieron, claro, no lo pensaron, no hay ni un solo paso de fauna. Solo hay este camino y el otro camino es la carretera, la de Sabadell Granollers. Evidentemente, pues aquí, a la vuelta de la esquina, 2 tejones muertos. Y ya no es eso, yo aquí lo que quiero reivindicar es que si algún día que está el proyecto de arreglar este polígono, me parece que es el de Can Cortés, pues tener en cuenta estas cosas. Es muy fácil, entre nave industrial y nave industrial, pues hacer un simple paso de fauna y ya está. Porque también bajan los jabalíes. El problema es el de los jabalíes cada 2x3 hay accidentes. Sí. Hoy este. Este que es, esto es en mi casa, muy simpático. Esto es Merrodalus, erizo europeo. Aquí, mira, aquí, si alguien me entiende o para o en otra ocasión, aquí tenemos una duda, porque el que es grande, el que se llama coraza, el de color más clarito, este es el erizo europeo, este es de Palau, la muestra. Y el trocito que es más oscuro es de Caldas. Yo pienso, no estoy segura, claro, no soy científica, bióloga, que el oscuro es erizo moruno y el claro es erizo europeo, este seguro, porque es de Palau. Ahí tenéis las huellas y los dientes, los dientecillos estos que con esto rosegan
Los caracoles, los caracolines, los caracoles, sí, los gordos, los, y se les oyen ran, 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 ran. Con las púas, ya a veces cuando los tengo en casa, cojo algo, bueno, cuando pillo alguno, ahora sobre todo esta época del año le miro, si tiene alguna garrapata corta, gorda, se la saco. Y después lo suelto, aquí lo tenéis, en el jardín. Seguro que ahora cuando llegue esta noche lo tengo otra vez. Con los gatos, ¿veis? Aquí lo tenéis. Ha ido a comerse debajo del comedero, de la escalera, tengo el comedero de los gatos. Come y cuando se pone hinchado de comer, entonces se va a buscar las lombrices, los caracoles. Y lo que me deja es esto, en el comedero lleno de cacas. Se mete dentro, se hincha a comer, se caga. Yo no sé si es porque ya de gordo que está o porque marca la comida. Y entonces a la mañana siguiente los gatos se quedan mirándome como diciendo que les quite la caca porque ellos no comen. ¿Y ahora? Aquí ja tenim l'esquirol, que l'esquirol, bueno, una de les curiositats és quan hi ha un camp ple d'ovelles i això, ell aprofita tot el que és el bruixol de la llana i agafa i es construeix els seus nius. Per així ens està més calent. L'altra curiositat que té l'esquirol és veure les pinyes que estan rosegades per ells, que estan en forma sempre de filets. Està, sí. Sí, esta, o sea, esto, la huella, la mano, la llans, tienen los dedos muy largos. Aquí hi ha la petjada de l'esquirol, que podeu veure que tenen els dits molt llargs. Normalment aquestes petjades solen costar bastant en aconseguir-les. I és allò és quan aprofiten per menjar amb les pinyes, estirar-les. I ara, I el vídeo, pues el vídeo del... No, aquí el vídeo no hi ha. Ah, no has posat vídeo? Sí, sí, lo tenia a casa. Sí. Aquí teniu el vídeo de l'esquirol en el riu. I la cola que les hace Timón. Perdó. Aquí. La cola que les hace Timón. Aquí. Mira, qué gracioso. Y lo curioso que es que se te para encima del árbol y te mira para abajo a ver lo que haces. Y esto, estas huellas de un lirón, yo pienso primero, no sabía si era lirón gris o lirón careto, porque claro, una encuentra las huellas, tuve que pedir que me las identificaran, pero claro, así pues no se sabe. O sea que no hagáis caso, el que está en la foto es un lirón careto, y hasta la semana pasada o la otra no supe, yo pienso que es un lirón gris. He tardado entre estas huellas y lo siguiente que os enseñaré, ha pasado 5 años buscando las huellas. Aquí es un salto. En esta... No es igual. Esto es un salto. Ha saltado. Estas son las manos. Estas son las manos y estas son las patas. Han un salto. Que yo pensaba que era una ratita. Y ves aquí los deditos. El lirón tiene unos deditos muy, muy gorditos con las uñitas cortas. Y eso es chiquitino. Vive en los árboles. Supongo que lo sabéis. Y ahora, pues ya te digo, entre esto, que lo tuve que mandar a identificar, que yo no sabía lo que era. Y esto, el nido de lirón, lo he encontrado, la semana pasada lo encontré. Es un nido de ave y él lo usa, está en un sitio estratégico, fuera del alcance de la jineta, que la ha trampeado allí mismo, entre unas cañas, y está todo lleno de bellotas. Entonces, de bellotas comidas de una forma determinada y no hay ningún tipo de otro de insectos. El lirón careto, el lirón gris... Es vegetariano, todos son piñones, bellotas, y sin embargo el careto sí que come, incluso come huevos y pollitos y los pilla. Entonces ellos tienen una hibernación y estiaje, y les gusta mucho ponerse en los nidos de los pájaros carpinteros. Resulta que donde he encontrado esto, que hay unos robles y unas encinas preciosas, centenarias... Esto lo hemos puesto para presumir nosotras, porque son los pájaros carpinteros y al del fondo se oye que están los pollitos dentro. El lirón, cuando hace mucho calor, también hacen un estiaje y usan mucho los nidos de pájaros carpinteros. Lo quería decir, en esta zona hay por lo menos 30 nidos de pájaro carpintero, o sea que vete a buscar dónde están. Y la foto de la fullaraca es la dificultad que tenemos en este tipo de bosque para sacar huellas animales, porque veis, todo hoja de roble, casi todo de roble, que cualquiera encuentra algo aquí. Pero bueno, buscando, ni que se tarden 5 años, se encuentra. Y es precioso, ¿eh?
Ahora la comadreja. ¿Cómo se dice? La mustela. Esta alguna vez hemos estado en la riera y he oído cric, 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 entre las hojas y una cabecilla que te mira así interesada. Primero una piensa que es un conejo, que es una rata, y una cabecilla que te mira, se pone de pie, y esa está la mustela. Tiene una huellecita muy chiquitina y es bastante difícil de ver por su tamaño. Ahora es una fiera salvaje, más fiera que un león. Esta entra a un gallinero y ataca a todas las gallinas que puede, les muerde en el cuello y solo se come la cabeza. Y con las ratas hace lo mismo. Con la cabeza, ya, como en este ejemplo, con la cabeza ya tiene bastante. Esta huella mínima es en este sustrato, que esto es una torrentera seca ahora, y en esta torrentera debe tener unos 400, 500 metros. Aquí he encontrado huellas y fototrampeado. La jineta, el corzo, la comadreja, el bisón americano, el tejón, el conejo, la liebre, la ardilla, y aparte de ratas y de ratones. Os lo digo porque si alguien quiere conocer a un lugar, antes de que irse a la montaña, un estrecho enorme, yo les recomiendo un trozo pequeño, hombre, que no vaya mucha gente, que no lo pese mucha gente, y a base de tiempo y de años, un día se ve una cosa y otro día se ve otra, o encuentras un nido, un pájaro carpintero, o el azor que se ha comido, o lo que sea. Y así es como se conoce un territorio, y así es como yo lo he hecho. Llevo más de 8 años estudiando ese trocito, más de 8 años. Y esta la musaraña pobreta. Está siempre que, bueno, sí la he visto viva, corrieteando, pero como un rayo. Estas dos que he encontrado, dos que estaban muertas. Esto, no sé si ha sido lo más seguro que hubiese sido, esto es al lado de mi casa, aquí en Palau. Un gato, las muerden y dicen que hacen, bueno, lo explican como mal gusto, se ve que tienen algo tóxico y la escupen. Los mamíferos. Si fuera una lechuza no tiene problema, se la mete para adentro y listo. Y la musaraña, eso no es la musaraña. Venga, la musaraña tiene un problema, aquí se ve. En esta donde hay las hierbas, yo no sé qué manía tienen los ayuntamientos, pasan con, esto ya no es urbanización, ellos ya entran al campo. Pasan con la desbrozadora, justo en verano, arrancan, cortan todas las zarzas, se cargan toda la vegetación, todos los insectos y todos los frutos, por ejemplo, de la zarza y toda la protección de estos animales, tanto de musarañas como de erizos, así me los encuentro muertos. Y esto es una cosa para, yo no sé qué clase de medio ambiente es este que se carga en la vegetación. Esto, si no lo digo, me lo reviento. Y aquí tenemos la colonia. Bueno, de ratas y ratones, de para todo el gusto. Estas son en la riera. Estas son de las bordas, ¿eh? En el lecho de la riera. Aquí tenéis las huellas. Pasa. Quedan de comer mucho. Y esto es un ratolí de bosque. Esta huella de ratolí es la que más me ha costado de conseguir. Tiene 3 milímetros. Es un bebé de ratolí. Una cosa fantástica. Y ahí tenéis como los piñoncitos. Si vais a un sitio con pinos piñoneros, le hacen un furadet muy chiquitín, también por el tipo de cómo se han partido el animal. Nosotros conocemos de qué tipo, no te digo el ratón exacto, pero si ha sido un ratulí, o ha sido un lirón, o ha sido una ardilla que no ha partido ese piñón. Y aquí tenéis el hábitat, claro, en este hábitat precioso, divino. Tú vosotros ves esto, pero cuando acaban los pinos, está la urbanización, y al acabar la urbanización, la riera y los polígonos. Pero hay vida, y mucha. Los topillos, ¿os van? No. Aquí, la colonia de topillos, que esto sí que lo podéis ver muchas veces. El topillo, son nocturnos, son nocturnos. Ahora, cuando nosotros hicimos esta foto, que sería enero, final de enero, acababa de sembrar el cereal. Ahora, si pasáis por aquí, no se ve nada porque la hierba lo tapa. Pero en verano, cuando han segado el trigo, hola serpiente, en verano, mirar si son largos los túneles, que yo me ha pasado entre las piernas una sed verda, de más de un metro, y se ha colado como, pero desaparecido delante en los túneles de los topillos. Y los topillos tienen otra cosa también. Cuando se sega la alfalfa, que la deja a los payeses unos días para que se seque, entonces se pueden apreciar las entradas de los topillos, los montoncitos de arena, y a veces se ve
dos huellas, una mano sobre otra, que lo chafa. Muchas veces esto lo hace el zorro. Se pone a escuchar y salta, hace un salto, y los gatos también lo hacen, para ver si enganchan al topillo. Y este rastro se puede encontrar fácilmente. Bueno, pasa. Las ratas y el gato. El gato no es ningún animal. Es un animal que está en todos los hábitats, y esto es un gato cimarrón, un gato silvestrado. El peligro de tener a los gatos sueltos. A mí me encantan, ¿eh? No tengo nada con ellos, pero hay que ser responsable con los animales. El gato es un gran cazador. Que os voy a explicar de los gatos. Y es un cazador, bueno, insistente. Este gato estuvo como 4 o 5 horas una noche y como 3 o 4 hasta que amaneció. Y mirad lo que buscaba. Estuvo, pobre bestia, le hicimos de rabiar. Una trampa de fototrampeo. Bueno, una artimaña. Le digo lo que había. Lo que... Era un garrón de jamón que lo colgamos. Y esto es lo que le pasa al pobre desgraciado en días de caza. Es un gato que me lo encontré. Gracias. Un gato, esto lo encontré ahora un mes, el último día de jornada de caza. Resulta que entre las hojarascas habían 3 conejos despellejados. Y no había sido el gato, había sido el azor. Pero con que pasó por allí, los cazadores van con los perros, pues el tiro se lo pegaron a esto. E hicieron una cosa como muy, no sé, primitiva, medieval. Yo sé que esto lo hacen con los lobos. Lo cuelgan en un árbol como de escarmiento, como si el gato entendiera que es un escarmiento. Pero bueno, así lo hicieron. Lo retiré, lo escondí, que se pasaba algún crío que no lo viera. Y está. Y el vídeo del gato, ya lo hemos puesto. Imagina. Esta es muy misteriosa, también es muy nocturna, siempre la hemos grabado de noche. Una maleducada que se caga en las huellas. Estas serían las huellas. Pon el vídeo, que es muy graciosa. Aquí, ¿veis esto que ha hecho? Se ha cagado en el cebo. También daba el garrón de jamón, pero no llegó. Y resulta de que muchas veces, cuando entran a los gallineros, se las carga el zorro. Y no, a la garduña le gustan mucho las gallinas. Entra a los gallineros, salta por las tapias y se lleva la gallina, y siempre se las carga el zorro. Y también comen frutos. Aquí en el excremento lo podéis ver. Es muy típico, que es un color negro brillante muchas veces y hace como una coma. También marca así en sitios un poco elevados, un poco singulares, ¿eh? Y no tienen un olor muy fuerte los de la garduña. Y esta es la jineta, esta es una preciosidad. Esta. Cuando yo empecé a rastrear, tuve la ilusión porque me dijeron, busca que encontrarás que hay animales seguro. Y es curiosa, ahora os explicaré. Le gusta mucho hacerse fotos. Ronda mucho por la riera. Aquí la hemos sacado en la riera, pero también dentro del bosque. Cada noche venía, cada santa noche, ¿eh? Y cada 2 por 3 nos tocaba, teníamos media hora para ir, la cámara que enfoque, que se vea bien. La cámara que enfoque, que se vea bien, y nos la movía cada 2 por 3. ¿Sí? Vale. Y este es el hábitat, le gusta mucho. Espera, no, pon otra vez el hábitat. Espera, no sé qué pasa. El hábitat. Y la anterior. Anterior, la huella que nos explicaba. Hostia, ahora sí. Esta, vale. Que hay pocas nerviosas. La jineta tiene. Hay muchas personas que lo confunden con la huella de un gato. Tiene los deditos más chiquitinos y más separados. Esta huella, que es en barro, que sería esa, tardé 2 años en encontrarla. Pero al final la encontré. Puse la cámara al año siguiente. La fototrampé. Y en el mismo punto exactamente este mes la he vuelto a fototrampear 5 años después. Esa sería un excremento que es muy típico de la jineta. Lo suele poner en sitios muy escondidos. Aquí en Palau, como que no lo he encontrado, de tanto que lo esconde.
pero lo encontré allí en Sabadell, cuando fuimos justo debajo del Parc Taulí, ¿se dice? Sí. Pues allí fue llegar y besar el santo. Allí mismo, debajo del Taulí, tienen una letrina de Gineta. No te pongas nerviosa. Vale. ¿Eh? Le gusta mucho, pues esto, rondar por el bosque y es muy nocturna. Vale. Y ahora empezamos, seguimos con la... Tenemos un problema con el texto que se funde. Vale. La Riera de Caldas. Venga. Este ya no cal ni hablar de ella. Una familia. Perdoneu, ¿estás dient llúdrigas a Palau? Y tanto, hace seis años que le saco las bollas. Cuando quieras te las enseño. ¡Qué guapo! ¡Ah, no lo sabías! No, llúdrigas pues no, si hace gracias. Pues ya hace 12 que las encontraron, ¿cómo se dice? ¿En Colgós, allá en Granollers, en Cungos? Sí. Vale, sí, pues sí. Yo a raíz de eso, a mí me sonaba, digo, pues si hay allí, es un tiro de piedra, yo tengo que ir también a buscarlas. Y las encontré. ¡Ah, qué chido! Los vídeos me los han cedido, ¿eh? Porque ya este año no pude poner la cámara, bueno, nos dejaron, no podíamos salir de casa. Pero encontrar de cachorros, pues en los últimos 3 años, cada año los encuentro. De macho, de cachorro. Que ahora la Esther me ha pasado la huella, bueno, ahora la pondremos. Ahora te explicaré. Hola, gracias. No sé si me ha dicho que no quería o muchas gracias. Muchas gracias. Mira. No, muchas gracias. Escucha, que no por nada, que no se oye bien. Mira, te explico. Ya veo que tenéis interés. Es la foto de la nutria. Debajo hay como muchos dedos. Uh-huh. Esta huella, bueno, esta es de una hembra. Saqué las huellas de una hembra. Esta que está sola se puede confundir con el que no tiene costumbre con la de un perro. Lo que pasa es que los dedos hacen como forma de corazón y son gorditos. Se nos ha fundido. Y esta que está la flecha, esta es muy curiosa, la saqué expresamente. Esta es de un gran macho, de un macho grande de nutria. Y la saqué por la singularidad de que ves los dedos en una dirección y en otra, había patrullado su zona, había ido y había vuelto. Esto es lo que hacen los machos, pueden tener un territorio de unos 13 kilómetros, dicen los expertos más o menos, y en el territorio tener un par de hembras. Si viene otro macho, un macho joven, porque se expulsan entre ellos, como les pasa a los corzos, que expulsan a los jóvenes, por eso se han desplazado tan rápido, los deja pasar, pero no los deja quedar. Por eso se han ido expandiendo. Desde, no sabemos bien, desde arriba de la donde soltaron la muga, después en el río, en Ripoll, arriba en Ripoll también hay un santuario de llúdrigas, y hace ahora unos 4 años que pasamos y vimos santuario de llúdrigas, no es por nada, pero yo me moría de risa. Digo, pues si la tengo en Palau. Después, yo colaboro con el consorcio de aguas del Besós. Os lo digo por si alguno es de algún ayuntamiento, os podéis poner en contacto. Hay una exposición itinerante que yo cuando toco en Palau, pues yo diré la explicación. Y aquí tenéis lo que se puede encontrar en el lecho de la Riera, que esto, mirad, hace 2 semanas, que dos meses así lo encontramos. Esto por el tamaño era un joven, no era una nutria muy adulta. Es una acción de caza, la que veis dos manos, que dice acción de caza. Mira, a este le va a dar un soponcio que se nos funde la pantalla. ¿Y si ponemos este? No. Sí. Una acción de caza, o sea, vio o encontró una serpiente, un cangrejo, lo que fuera, y las dos manos contra... Eso es un talud, algo engancho. Y la riera, con que el sustrato es muy arenoso, aquí lo podéis ver, es muy difícil. Yo con el trozo que conocemos, que controlo, sobre todo, que patrullo más... ya voy directa a los arenales que hay, porque con tanta piedra es muy difícil de encontrar. Sí que encuentras a veces un excremento, como el que estaba antes, que había comido serpiente, que por cierto, cuando has olido la huella de nutria no se te olvida, ¿eh? O sea, y si te has llevado en el bolso con serpiente, ya te aseguro yo que no se te olvida en la vida el olor a nutria. Que lo sepas. Hoy se nos ha faltado. Vale. ¿Seguimos? Vídeo, ¿no?
Y aquí tenéis, mira, os explicaba, un excremento. Aquí comen peces vivos, no les, el cebo no les sirve para ellas. Y bueno, desgracia de unos, bien de otros, mucho cangrejo americano. Y también el bisón, ¿eh? Pero sobre todo comen, además, los carnívoros, los cangrejos, los, se ven comiendo a trocitos, o sea, mordidos, machacados, ña, 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 ña. Y eso sería, donde está el mechero azul, es la huella típica que encontramos aquí en la riera. Con el sauló quedan así, claro, es muy difícil de localizar. Cuando, si algún día vais a un pantano con lodo fino, entonces se identifica súper bien, pero aquí cuesta mucho. Y es bien baja, ¿eh? Vaya, para nosotros es la joya de la corona. Esto está grabado entre, bueno, estas imágenes me las han cedido el consorcio de Besós. Pero las huellas yo las encuentro. ¿Es aquí que pasa? ¿Está aquí por la mañana? ¿Eh? Pues aquí mismo. Ya habéis visto un carrito y basura y todo esto. Bueno, este agua está bastante limpia. Esto es el tramo entre Palau y Caldas. Es donde yo he rastreado y he encontrado. También han encontrado arriba de, en Caldas. ¿Eh? Y abajo hasta en el Besós. Pero el que yo controlo sobre todo es ese tramo, que hace unos 1,300 km, 1,400 km. Y esto es lo que come. Mirad qué bonita es la riera. ¿Cómo se dice este? Bar de montaña. Al bar de montaña. ¿A qué es Macu? No sé si me oye. No, si te oye, pero no te contestan. Estamos aquí, Gloria. Estamos aquí. Creo que no los veo. Con que no los veo. Ya, ya. Yo creo que todo el mundo está flipando con los vídeos. Están en la pantalla. Están flipando, sí, sí, están flipando. Y esto, vaya, por Dios. Ahora. Ah, no, sí. Aquí era Bunic, pues mira, el Bunic queda así, el Bunic de la riera. La merda de las toalletas esas o la merda que tiran. Esto sí que lo queríamos denunciar. Ya hay alguna, mira, ayer, esta semana estuvimos en Santa Perpetua, que el ayuntamiento ha puesto unas rejas especiales en estos, para que no se vaya toda la merda riera abajo. Que eso está bien. Y por 4 duros que les ha costado, a ver si cunde el ejemplo con los demás ayuntamientos. Eso es una buena cosa. Ara te toca a ti. Bueno, aquí tenim el bisó. El bisó és un dels animals més curiosos que hi ha. Nosaltres cada vegada que anem a fototrampejar, a la que ja en tenim un, que cada vegada que anem allà i posem els esquers, és que ens ve a visitar. Vull dir, una vegada se'ns va passar per sobre, jo estava sota d'un arbre i quan va venir ell va passar per sobre de l'arbre i va quedar ben bé a sobre el meu cap. I el, doncs ell ni s'immutava, vull dir, es va quedant allà i tan panxo. Vull dir, no sé, sembla que tenen com problemes de visió, no acaben de veure bé del tot i no, ni se n'assabenten. I és molt curiós perquè els pots veure molt, molt bé. Esto seria la huella i pon más. Ahí, ah, no, no hay ninguna más. I és un sinvergüenza. Es llegar al sitio, poner el cebo y no tardar ni 10 minutos en llevarse la del león. Mira, mira, mira ahora, mira ahora. Dale, se ha llevado la carcasa entera de pollo, no ha dejado nada para los otros. Mira, mira cómo se lo lleva. Este seguro que nos estaba esperando, nos estaba vigilando. Ya lo conocía. ¿Eh? Come también mucho cangrejo. Y es de costumbres, lo hemos de diurnas. Por la noche solo lo hemos sacado un día, me parece, un día o 2 días. Porque tiene que tanto la jineta como la garduña, como lo enganchen. Lo matan, o sea, o se lo comen. Y por eso también me extraña mucho, la comadreja yo la he visto muchas veces por ahí cerca y tampoco la hemos sacado ningún día. Y es, los que están en todas las avetas, pues este es el más especial de todos. Este es el que tiene, bueno, más problemas, tiene más que explicar. El jayabe, como todos ya sabéis lo que es. Los dormideros, por el tamaño de dormidero se sabe cómo es la piara, si es más grande, es más pequeña. En primavera se ve muy bonito. ¿Ves? Eso es una cosa que hay que hacer con ellos cuando los ves. Con los rayones. Ahí no se oye. Hola, así, ahora. Ah, tira, tira, marcha. Te están diciendo una cosa que sea. La asusta al animal. El animal, si tú no lo empaitas, el animal se va. ¿Eh? Y aquí tenemos esta huella, bueno, este excremento de jabalí. Esto lo he puesto porque el jabalí tiene muchas cosas que explicar. Resulta que por la sobrepoblación que hay en Collserola, que digamos que el parque es óptimo para 500-600 animales, calculan que hay unos 1.300-1.400.
Resultado, enfermedades. El 30% de los jabalíes de Cocherola están enfermos de la hepatitis E. Me parece que era hepatitis E. Resulta que la hepatitis E se puede contagiar a las personas a través de los excrementos. Una caca de jabalí puesta en un arenal, desde donde juegan los críos, si los críos la arena se la meten en la boca, se pueden contagiar de hepatitis E. Por eso hemos puesto esto. Y por eso la importancia de no dar de comer a estos animales. Que hay gente que se dedica a esto, que no son gatitos. Aquí sería pues donde rondan y de día se esconden aquí. Y por cierto, este año, aunque no se ha cazado este año anterior, es ahora mismo. Yo voy al bosque y voy sola y ahora ya voy cantando como la Caperucita Roja y dando golpes. Porque hay más ruido, o sea, hay más animales. Puede ser el corzo y puede ser el jabalí, pero por si acaso hay más abundancia. Y aquí, no me muevas. Este mapa es muy interesante. Los mapas son de la Generalitat. No toca bien nada, ¿eh? No. Bueno, la densidad de sangre de Cataluña. Espérate, que lo voy a mirar yo donde esté. Aquí está en nuestra zona, entre el Montseny y el Montnegre, entre, yo más diría 9 jabalís por kilómetro cuadrado. Bueno, podéis fijaros. Todas las zonas de Cataluña que están en blanco son las zonas más despobladas y no están en este cómputo. O sea, hay muchísimos más de los que hay en este mapa. Y aquí la evolución de las capturas. Desde el año 90 hasta el año 18. Pero ya digo, el año pasado prácticamente no se cazó. De 10.000 jabalís a 70.000 en el año 18. Jabalís cazados. El 85% de la carne de jabalí que se caza solo en Cataluña se exporta a Francia, a Alemania, a Polonia. Aquí no se valora y es una carne buenísima, con poquísima grasa y con unos valores nutricionales muy buenos. Y la gente pues no lo valora. Aquí vete a buscar un restaurante por aquí los alrededores que te haga el jabalí todo el año. Yo ahí en Pala hay uno y yo cuando pregunté me dijeron que lo traían del centro de la península, que no sabían ni dónde lo traían. Yo pienso que es una cosa a tener en cuenta. Y ahora esto... Voy a acercar a ver hasta qué punto el bicho se va corriendo o algo. Esto es una imprudencia muy grande. Eso es un macho, ¿eh? Se le ven las navajas, ¿eh? Los colmillos. El hijo es Beif, el cerdito, ¿vale? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me voy a poner nerviosa. Lo tengo aquí. Y esto es lo que ha resultado de una imprudencia tan grande. Los machos atacan con las navajas, con los colmillos, que son esas rajas. Y las hembras pegan bocaos, ¿eh? Yo conocí un señor que una hembra de una jabalina le dieron 35 puntos en una pierna. Son cazadores, no iban con los... Pero una imprudencia como este que atosigaba al animal, pues no hay que hacerla. Y esto es una cosa muy importante. Cuando hay batidas, hay que respetar las señales. Es muy peligroso. Tanto para el que salta, yo qué sé, ponen la valla, no pasa. Pasa gente con bicicleta. Pasa gente andando. Y es una imprudencia. No es que el cazador quiera matar a nadie, ni muchísimo menos. Y hay que respetar las señales. Aquí de esta valla azul se ve el letrero. Y es el Ayuntamiento de Palau el que ha solicitado a los cazadores hacer la batida. Por las quejas de los payeses y por los accidentes de la carretera. Un accidente con un jabalí grande, bueno, te puedes jugar el tipo. Por eso decía lo de pasos de fauna, esto es muy importante. Y el jabalí tiene otras cosas, infecciones. Ahora ya hay unos brotes de peste porcina, de Chequia, de Polonia, ya ha pasado a Alemania. Y la forma que tienen de controlarla, en Austria también, la forma que tienen de controlarla es donde en jabalís salvajes. Hacen un círculo de unos 10 kilómetros alrededor del foco, matan a todos los jabalís, no dejan ni uno. A continuación hacen otro círculo más grande de unos 50 kilómetros a la redonda, matan a todos los jabalís, no dejan ni uno. Pero resulta de que en unos, me parece que fue en Chequia, con estos anillos sanitarios, de ni uno, para que no se, porque se transmite a los cerdos, a las granjas de los cerdos. Pues la infección saltó, no sé si eran 100 kilómetros, y estudiaron el cómo había sido por un embutido casero
que, bueno, pues los restos los dejaron en una papelera como si fuera aquí en Collserola. Dejaron, o aquí en Palau, en la Riera. Lo dejaron en una papelera, el trozo de fueto, longaniza, lo que fuera. El jabalí se lo comió y se contagió. Y así saltó la enfermedad. Y tú dices, bueno, yo pensé, primero pensé, voy Chequia, Polonia, uy, eso está muy lejos. De aquí que llegue, de aquí que llegue, ¿no? De aquí que llegue lo tenemos cada día en la puerta de casa. Aquí en el polígono, en Ecín de Vallés, y en Palau, y en Caldas, cada día llegan camiones de Chequia, de Polonia, y los fines de semana se ven a los camioneros comiendo. Yo no los incriminalizo ni nada, pero es una cosa a tener muy en cuenta, muy peligrosa. Y aparte, mira, ahora mismo venía de Palau a Caldas por la carretera y me he fijado bien, en dirección, no había ni un solo letrero de peligro fauna, que ponen el ciervecito. El ciervecito, aquí no hay ciervecitos. Aquí lo que tendrían que poner es peligro jabalí, que esto la gente sí que lo entiende. Los pasos de fauna, y hay más de uno, ¿eh? Simplemente, y accidentes hay cada dos por tres. ¿Y qué es lo de los animales? Sí, bueno, animal. Bueno, ya nos enrollamos más. Ahora vamos a poner unos vídeos divertidos. Entonces es la fauna que nosotros hemos anado captando, si es que conseguimos que se nos vea el vídeo. Sí, ya se verá. Este cual es que no lo veo. El coll tort, el picot. Y aquí teniu l'estó. Venga, y ahora de noche. Sí, sí. De noche y de tanto que de noche. Te pongo nerviosa. Esto es una noche en la Riera. Pero de verdad, ¿eh? O sea, una noche. Y la Esther, porque le da miedo, ha quitado la rata que también pasaba. Y ahora la curiosidad, mira, mira esta, yo esta nunca hubiese dicho, esta era la 1 de la mañana, ¿eh? La garza, nunca hubiese dicho que salía a pescar de noche, pero es que resulta de que había noche quieta, de luna llena. Mira esta, qué esa graciosa. Es ¿ya estamos? Sí. Bueno, y muchas gracias a todos, aquí más o menos teniu toda la bibliografía d'on te podeu traure toda la información sobre el rastreig, els sons y eso. Yo tengo una cosa que comentar en esta última foto, que esto es una, bueno, una, yo pienso que es ignorancia. Estas dos señoras con los perritos, esto no es un campo de golf, un césped, esto es un campo sembrado de cereal. Y se pasean como Pedro por su casa chafando. Que no, hay que respetar las cosas. Igual que cuando pasa el pastor, tiene el rebaño, tiene derecho de paso, no, ni puñetero caso. Y, igual que los campos y que con todo el campo y el bosque tiene dueño. Y gracias a los payeses y a los cazadores que pagan el coto, existe este bosque, porque si no sería otro polígono más o otra desgracia más. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Ahora otra cosa más, que no se me olvide. Como al Vallés no hay res, y os esperamos cuando nos dejen, y os llevo de excursión. Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. ¡Guau! Que os ha gustado, ¿eh? Muchísimo. O sea, Gloria, muchísimas gracias. Este, muchísimas, de verdad. Alguna cosa fea no la vimos. Moltes gràcies a les dues. Jo sé que segur que hi ha preguntes perquè jo crec que tots hem estat com, o sea, flipant amb els vídeos. No sé si algú vol fer preguntes. Hi ha gent que ja ha començat a parlar pel chat, però hi ha gent que segur que la Maria ja us agraeix la xerrada. Però bueno, jo us volia fer com un parell de preguntes també. On col·loqueu exactament les càmeres? Quins són els horaris que... Ara, que no nos vemos. Ui, ara ens veieu? Ui, a veure. A veure... Sí, a veure, entreu al Jitsi. Espera, ara ja està. Sí, entreu al Jitsi i deixeu de compartir pantalla. Ja està, ja està. Deixeu de compartir pantalla, perquè ara espera, que estem... A baix a la... Sí, podeu anar escrivint preguntes, si voleu, mentre, si no, ara ens connectem la càmera. Crec, sí, a baix, a l'esquerra, hi ha allò de compartir pantalla, si li doneu. És que ara mateix tothom em veurà a mi i no us veurà a vosaltres. I ponte'n este. Ara intentaré connectar-me amb un altre ordinador i ara si aconsegueixo que no se'ns en vagi la pantalla. Se nos va la pantalla con los porteros y ni te oigo. Ah, però me oyes o no ara, Gloria? Mira, ponte com a... Uf! Gloria, me oyes o no?
Sí, sí. Ara sí, ara no. Va, sí, 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 et sentim, et sentim. No et veiem, però et sentim. Vale, vale, no, no us amoïneu, no us amoïneu. Bueno, no sé si algú vol fer alguna pregunta per aquí, i que, vull dir, podeu connectar-vos la càmera, aixecar la mà i us podeu connectar, ja que tenim a la Glòria de l'Ester per aquí. Vale, vine. A veure, si no... Ah, mira, tinc una pregunta del Josep que ens parla de que parleu de que teniu esquers, fiqueu esquers. Quin menjar poseu, no? Poseu menjar a totes les, els esquers? A veure si dura. S'ha cortat altra vez. Vale. Ara. Hola, Josep Maria. Ui. Vale. Noies, què teniu... Què podeu deixar de compartir la pantalla? Aviam si us sé fer. A baix a l'esquerra. Sí. A baix a l'esquerra és on podies compartir la pantalla, la pots deixar de compartir. Ara. Ahí estamos, perfecte, així us podem veure. Josep Maria, doncs endavant, endavant amb la pregunta, eh? Ah, sí. No, que no toca el cable. No toca nada, eh? És que tenia tancat el micro. Res, que he passat una estona fantàstica, he disfrutat molt, he gaudit de coses increïbles i estic emocionat. Bueno, no sé, és que no haig de preguntar res, ja ho tinc tot a dins, no? Sí, sí. Josep Maria, que és maco el Vallès. Sí, sí, sí. Ja està ple de vida. Glòria, és que amb aquests vídeos ens has ensenyat... O sigui, jo crec que tots tenim com aquesta emoció de veure tota la fauna i tot el que podem trobar al Vallès i que ens pensem molts cops que ens anem d'anar molt lluny. Al Vallès al costat de casa. Exacte, i que al costat de casa tenim... Aquesta és la intenció. I a més a més, que el fet de veure tota aquesta fauna ens ensenya que hem de protegir el Vallès, que hem de protegir tots els espais naturals que tenim i que realment són essencials per tota la biodiversitat que tenim. I que realment entre tots i totes ho podem fer i que gent com vosaltres estigueu estudiant, que estigueu anant a camp amb les super excursions i anècdotes que feu, que trobo que sou unes persones super apassionades del que feu i això penso que dona com moltíssimes ganes a les persones. Mira, jo empecé i mi intenció sempre fue a primer darlo a conocer, però sobretot a explicar-se a los niños. Por eso me he formado, porque para enseñar primero tienes que aprender. Pero mi ilusión siempre ha sido esto. No tengo nada contra los mayores, pero los críos. Hay una cosa que se me ha olvidado decir. Si no cal niños, soy igual con los nabudets. Si vais de excursión por aquí, por los caminitos, los críos siempre delante. Es una cosa práctica. Tienen la vista nueva y más cerca del suelo. Lo ven todo, todos los bichos. Son los mejores guías. Al mejor consell. Una pregunta, les càmeres, aquestes càmeres, vull dir, no estem parlant de material, us els han cedit també o realment o són vostres? Com ho feu això amb el tema de les càmeres? Aquí hi ha càmeres que són, la Glòria, com que fa el seguiment de la Llúdriga, la càmera és seva cedida. Del consorci. Jo en tinc una pròpia també. I realment té una de pròpia, però a més, al fer el seguiment de la Llúdriga, el consorci del Besòs, que és un dels que hem d'agrair gràcies a ells, tenim els vídeos i llavors ella, pues, amb les seves càmeres, pot fer el fototrampeig. Jo tinc la mia, la que tenia més antigua, me la rompió el jabalí haciendo un selfie. Me pegó una de embestidas que se la cargó. Pero bueno, ya me compraré otra. No, no, jo, per mi és al·lucinant. I una altra pregunta, amb el tema de les huelles, feu amb fang, les feu vosaltres? Esto lo hago yo. També, no? Tengo mi habitación, que bueno, como tienen aquí este de libros, pues yo tengo de huellas, de nidos de pájaros, de caca, de todo. Claro, sí. Eso es a base de primero de aprender, de patear, o sea, hice de campear. Y se va haciendo, tienes, sacas un rastro seguido de tejón, yo lo hago, lo saco. Pero es que si al mes siguiente lo vuelvo a hacer, porque siempre buscas la huella más perfecta. No es que la huella esté perfecta. La huella te explica muchas veces, el como esta que he explicado de la nutria, el paso del animal. Si yo cojo encuentro una huella mucho para aquí, mucho para así, yo sé que ahí es un giro, es donde desaparece el animal por el camino, por el sendero. Es un perdedero. Todas estas cosas me dan indicios de por dónde rondan los animales. Y aparte, sacando las huellas, con que siempre es prácticamente el mismo recorrido, el tejón,
en los caminos siempre hace el mismo recorrido. Sale de un sitio, tum, 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 y llega a un punto que gira, se mete para el, digamos que el bosque. Camino más arriba, lo vuelvo a encontrar, tum, 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 da la vuelta y se gira. Y esta huella la he encontrado años, por ejemplo. Alucina, ¿eh? Yo creo que todos tenemos esa, como estamos todos aquí. Mira, tengo más preguntes. La Mireia ens pregunta el tema de permisos. Com ho feu, això, també? Vull dir, esteu... No sé si... O imagino que amb el Consorci del Besòs, pues, tienes, com ho tens tot parlat, no? Lo tienes todo hablado con ellos, però no sé si, a més, heu hagut de demanar altres permisos als ajuntaments de Palau o de Caldes. Ens pots repetir? És que se'ns havia tallat. Ah, perdona. Dic que la Mireia ens pregunta el tema de permisos, si heu hagut de demanar permisos per utilitzar càmeres o fer això, tota la feina que feu. Sí, es necessiten permisos de... Bé, nosaltres tenim els permisos del Consorci del Besòs, que es donen els permisos per a les càmeres. La càmera no la pots fer servir així a la tuntun, sinó que tens que fer-ho a través d'un estudi. S'ha de fer sobre un estudi. I ja són cedides. ¿Verdad que no se pide permiso para hacer el botellón? Pues esto es malo. Oye, yo te miento. No, totalmente. O sea, no deja de ser que eres naturalista y te alucina y tienes una pasión. Lo que no he hecho nada en ninguna finca privada, eso no. No. Està clar, jo crec que, i precisament vosaltres, no, que sou dues persones apassionades, naturalistes, i que realment el que voleu és conèixer tot el que hi ha al territori amb tot el respecte del món, vull dir que no... Sí, sense molestar la fauna que tenim. Exacte. A ellos es agrado, ¿eh? Por ejemplo, de tejón, cuando yo lo he podido trampear es cuando estaba criando y nunca he querido poner la cámara para molestar al animal. Es un animal que al mínimo cric se espanta. Y bueno, eso no, o sea, no. Yo prefiero haceros un dibujito que... Total. Tinc més preguntes. El Josep ens pregunta que si prepareu els llocs on poseu la càmera. ¿El lugar? No. Si lo preparáis. No. Lo que hacemos es patear y hasta encontrar el sitio. Que a veces un sitio bueno, como este que habéis visto en la Riera, pues igual ha tardado 3 o 4, ya lo había visto, pero 3 o 4 años. Y rezando de que no te roben la cámara, ocultándola bien. El terreny mai es modifica. Sempre tu vas observant i sobre el que tu trobes i veus la possibilitat, tu fas, però mai modifiquem el terreny, ni el preparem ni res. On busquem, vull dir, la idea és anar buscant i on te trobes un lloc, allà et poses. Hombre, sacar, no es modifica res. Sacar un poco de basura, mover alguna piedra, esto sí, pero no. Quitar alguna plantita, una hojita que molesta. Pero no, porque es que si no ya no sería natural. Esto lo hacen mucho los fotógrafos de fauna, los profesionales, no profesionales, que ponen ahí un tinglado o en una cosa y que no se ve que es natural. Aquí no, porque aquí habéis visto hasta cagarse a la garduña, que la Esther me dijo, Gloria, se te ha comido la gomita del pelo. Y no era la gomita del pelo, era la caca de la garduña. No sé si me ha oído. Sí, 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 que te caigo, que se va, sí, tío, sí, no, que... Se va la pantalla, pero se te escucha. Escoltem. I quin, a les que poseu menjar? Ah, secreto, secreto. ¿Digo bien? Sí, sí, claro, sí, yo sí, me fío. Es que es... Mira, yo en casa tengo unos cuantos gatos. Tengo gatos míos y tengo una colonia de gatos por ahí por el terreno, los doy de comer y hago pruebas. Y he conseguido un guiso que les encanta, un guiso oloroso, que dura más de una semana el rastro. Y esto es un secreto de cocinera. Vale, no preguntamos secretos. Claro, no te explicará más. Claro, secretos de cocina no se cuentan. Bueno, lo que pasa es que depende de qué tipo de animal pones. Por ejemplo, ella me decía ayer que estaba harta de que le saliera el gato. Digo, pues pon, si quieres pajaritos, pues pon cereales y cosas de estas que los pajaritos, que el gato no te va. Si pones carne, tiran los carnívoros. Esto sí, cosas sí. Y... Jo crec que també és essencial el que comentàveu, no? Tant dels gats com dels senglars, no? Amb el gat, de que, bueno, de ser responsables amb les mascotes que tenim, si volem tenir mascotes, i que després, no? Vull dir, ser responsables amb el gat perquè és un depredador i que no deixa de ser un animal que molts cops, doncs en genera problemes, i que estem veient també que amb els porcs senglars també tenim problemes, no? Llavors, és una realitat també que ens trobem al Vallès, que és un altre tipus, és fauna, no? Que també trobem aquí i que també ens generen, no és la llúdriga, però que és una cosa que també hem d'aprendre com a gestionar, no? I que entre tots i totes intentar-ho de la manera més equilibrada possible. Mira, el jabalí, la gestió que té no té depredadors. La única és la caza, és que no té altra.
la caza y algún coche que la atropella. El corzo, la lástima del corzo es que hay muchos atropellos ya. En Torre Ferrusa nos dijeron, pregunté y me dijeron que cada semana les llegan dos o tres. Por cierto, se me ha olvidado. Si alguien encuentra un corcino, ¿sabes lo que es un cachorrito de corzo? Su instinto hace quedarse quieto en el sitio, no tienen prácticamente olor y que sobre todo que no lo cojan porque su madre está por allí. Si al animal lo toca, lo más probable es que la madre lo rechace, ¿eh? Y entonces ese animal está condenado o a vivir preso, porque lo meten en una jaula, o a morir. El único depredador que tenía aquí el corzo y el jabalí era el oso, que desde el siglo XIII ya no hay ninguno por el Vallés, el lobo, que desde los primeros de 1900 ya no hay ninguno, y uno que yo sí que he visto, que es una cosa preciosa, que igual yo José María la he visto, una pareja de águilas reales que estaba en Valsingas de Ambartí. De esto os hablo de, yo tenía 8 años, o sea, hace más de 45 años. El águila real sí que caza a los corcinos. Pero esto, ojalá que lo vuelva a ver, yo no lo he vuelto a ver. Mira, por aquí el Josep Maria Noguer comenta que hi ha llúdrigues a Palau, que quina sorpresa, realment jo crec que tots se'ns han obert els ulls en planit. Però com ho podeu saber vosaltres, estos naturalistes? És que m'al·lucináis. Bueno, tot són sorpreses, jo crec que per nosaltres. I ens pregunten que suposo que a Caldes i a més amunt suposo que també n'hi ha. I més avall, perquè van hasta el Besòs. La nutria se desplaza por los ríos, pero no siempre por los ríos. Yo he visto una nutria corriendo por los monegros. En los monegros, ¿sabéis lo que son los monegros, no? Allí en el Secarral, aquel de... Bueno, pues por las canalizaciones, ¿cómo se dice? ¿Dónde pasa el agua? Por los canales que están al pie de la autopista, era al amanecer. Y vi una cosa que parecía un galgo gordo, corriendo. Y resulta de que dos o tres años, esto era 5 o 6 años, fuimos un día a las saladas de Bujaraloz, que aquello es la estepa auténtica, y allí encontré huellas de nutria. O sea, no os penséis de que solo el agua... No. Las nutrias comen peces y peces gordos. Los peces gordos no están arriba en los ríos, están abajo. Sí, sí, el que... Lejos, y si pillan alguna vez, si encontráis algún sapo así despellejado, como una piel de toro, esto ha sido la nutria. Le pega un zarpazo, le saca el veneno al sapo y se come el chichi de dentro. Y eso se puede ver también. Sí, la Mireia també diu que al riu Ripoll també n'hi han arribat. Claro, en el Ripoll, en el Congost, porque todos esos afluentes del Besòs. Sí que és cert que és això, no? De no cridar, el que comenta la Mireia, de no cridar gaire l'atenció o no dir-ho gaire, no? Perquè realment el riu Ripoll sí que rep com moltíssima pressió, és un riu, bueno, almenys el pas que tenim per Sabadell, no? Com que rep molta pressió urbanística. Llavors, bueno, jo crec que és essencial que els ajuntaments, no, realment cuidin els entorns propers i tot el que és, tots els entorns propers, els periurbans, per, doncs, bueno, el que comentava com el tema de les tovalloletes, cuidar els sobreixidors, no, perquè realment ens adonem que aquí, al costat de casa, trobem moltíssima fauna, moltíssima riquesa i que no hem d'aprendre a cuidar, no? Vull dir que és superimportant. Allí en Sabadell, el Ripoll, con aquellos barraquillos, es fantástico. Allí lo único que tienes que... El paso de la gente está justo a nivel del río, ¿no? Un lado sí, más, el otro menos. Pero a media altura de aquellos paredones, ahí no hay nadie, y aquello es fantástico. A mí me dan las ganas de pasarme por allí y de verlo. Es que aquello está lleno de animales, seguro. Claro, la duda lo que necesita es un poco de refugio, de tranquilidad, un poco de bosque de ribera, mucha zarza, que no se le ocurra al ayuntamiento sacar las zarzas, por ejemplo. Ellas se encaman en cualquier hueco y tal, y con que tienen hábitos nocturnos, como no sea que encontréis un excremento o una huella, las nutrias de hace años que están en el pleno centro, ¿sabéis dónde está la estación de Delicias de Zaragoza? En el río Ebro. Uh-huh. O sea, allí están hace años. Vete a buscarla, a ver si la pillas. Bueno, yo, Gloria, te invito a organitzar una activitat que vayamos i que nos ensenyes en directe. Oh, que crec que tots estem disfrutant moltíssim. Ara i... no me digues figaflors, Pantalón largo y con botas de montaña, Ay, que me pinto, esto no, que os dejo por el camino,
Moltíssimes gràcies. Bueno, no sé si us voleu fer la foto final. Abans que marxeu tots, connecteu-vos les càmeres, perquè sí, xiques, llevamos como una hora i quarta. Jo crec que la gent està com disfrutant i està aquí com... Però res, us volíem donar les gràcies realment perquè ha sigut un plaer xerrar amb vosaltres i que ens expliquéssiu tot el que feu, perquè de veritat que hem disfrutat moltíssim. La Carolina. I res, bueno, us faig una foto final, que així també us veiem les cares una mica i que som uns quants aquí sempre darrere. Hi ha gent que ja va marxant, però bueno, perquè és que són les 8:15, són 8:20 quasi. No sé si algú té alguna pregunta, alguna cosa a dir, que tenim aquí a l'Ester i a la Glòria, endavant, vull dir, us podeu obrir el micro. I si no, doncs donaríem per tancada la xerrada d'avui. Moltíssimes gràcies, xiques, de veritat, ha sigut un plaer, he disfrutat moltíssim. I res, que sapigueu això, que al Vallès tenim moltíssimes coses i moltíssimes coses a protegir, tenim un territori al·lucinant i que molts cops no ens fa falta anar-nos molt lluny perquè al costat de casa podem trobar moltíssimes coses. A veure... I res, també us convido a participar a la següent xerrada Hora Cargol, que ens explicaran un projecte molt interessant, que és el projecte Cuca de Llum, perquè bueno, ens hi ha un projecte que va néixer l'any passat que es preguntava si estaven desapareixent les cuques de llum. Així que també bueno, us convido a participar i la propera setmana, el dimecres a les 7 de la tarda. I nada, Esther, Glòria, moltíssimes gràcies per...